porque desde Manchay llega Lino. ¿Quién es Lino? Un curioso gallo que lleva nada más y nada menos que botas tejidas a mano por su dueña, que es Sara. Y junto a Carlos, su novio, lleva adelante este creativo emprendimiento, porque ya no solamente teje para Lino, sino que mucha gente le pide botitas para sus gallos. Es todo un éxito en las redes sociales. Así que Samuel Cortés y Jorge Ramírez nos traen la siguiente nota, que sin duda nos sorprenderá. De los creadores del gato con botas. ¡Gracias! ¡Sois los mejores! ¡Podéis ir tranquilos! ¡Buenas noches! Llega desde los arenales de Manchay a Reporte Semanal. Las aventuras del gallo con botas. Lino, canta. Uno, dos, tres. Una aventura plumífera. Sube. Ahí está. Tranquilita esta. Se echó Lino. Vamos a dormir, Lino. Qué gracioso es el Lino, ¿no? Un gallo 100% peruano que se volvió viral al lucir sus botitas en TikTok. Lino, ¿por qué estás triste? ¿La abuela te ha pegado? Ay, Lino, seguramente te has portado mal. ¿Y con qué te ha pegado? ¿Con matamosca? Mi mascota Lino el gallo con botas nos acompaña a comprar sus galletas y también nuestra reciente gallinita Luna Bella. Para irse de compras se puso su vestido. Les presento a Lino el gallo con botas. Aunque usted no lo crea, Lino el gallo con botas. El gallo con botas es el nuevo influencer en las redes sociales. ¿Me vende noble de tierno? ¡Soy malo! ¡Muy malo, caramba! Con más de 368.000 seguidores en TikTok, esta popular mascotita se ha ganado el cariño de sus seguidores. Hoy le voy a confesar un secreto a Lino. Lino, yo te quiero mucho, muchísimo, muchísimo. Lino es un gallo que se ha vuelto viral en TikTok por lucir en sus patas botas hechas a la medida. Lino, ¿qué haces con ese pollo de goma? Tú ya tienes tu gallinita. Todos los pollos de goma que tienes los regalaremos al niño que vive al frente. Ahora lo vamos a colocar. Primero el dedo grande. Luego los medianos. La espuela. Y por último el dedo pequeñito. Y así voy abrochando los botones. El engreído de las redes sociales ya cobra mensualmente por cada video que realiza. Sí, así es, él cobra, pues no, eso fue una sorpresa, un milagro, algo increíble, ¿no? Por los videos que nosotros hacíamos, pues como jugando, ¿no? No pensábamos que iba a traer ese resultado, ¿no?
notificación, pues, ¿no? Que nosotros ya podíamos retirar el depósito que ya se le hizo a la cuenta. Y bueno, ahí fuimos emocionados, pues, con él en micro, fuimos al agua. También fue a cobrar, sí. Él mismo fue a cobrar sí, su el primer, su primer cheque, sí, nos acompañó él. Y como buen gallo del gallinero, sacó a pasear a Luna, la gallina. Este plumífero es el primer gallo que cuenta con DNI peruano. Lino es un integrante más de la familia entre Carlos Tenorio y Sarita Miranda, una pareja de novios que decidieron adoptarlo hace 2 años. Sí, Lino llegó el 15 de febrero del 2020 y llegó bien pollito. Me compré los 2 pollitos. Llegó a la casa un día, pues un sábado, yo no le comenté nada a Carlos. Carlos como que se molestó un poquito de la tarde, pero yo le convencí como sea, ¿no? Que lo tengamos y bueno, como vivíamos en una habitación, pues nadie nos permitía tener animales en una habitación. Pero menos mal, pues no, y lo tratamos de convencer a la dueña también y nos dejó criarlos a Lino y Dino. Con la llegada de la pandemia, Carlos se encariñó más con Lino, donde no solo era un animal más, sino que pasó a formar parte de la familia. Nos cariñamos, ahora ya se volvió parte de la familia y ya nada ni nadie nos puede cambiar con él. Sara, quien es la creadora de estas maravillosas botas, comparte en las redes las maravillas de su arte. Hola amigos y amigas, les doy la bienvenida a cada uno de ustedes. Aquí les traigo el tutorial de zapatitos a crochet para gallos y gallinas, ya que me lo habían estado pidiendo mucho. Vamos a aprender a tejer y también cómo colocárselos. Ahora les mostraré cómo colocarle estos zapatitos a nuestra gallina o a nuestro gallo. Ya hoy le he empezado a hacer este nuevo diseño, nuevo color para Lino, ya hice las plantillas y está contento ahí que le están preparando su bota. Sí, acá está él contento esperando su nuevo color. Sí, hay gente de otro país que nos han solicitado, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Hacen envíos, todo eso nos han preguntado, pero por el momento lo que le hicimos pues el tutorial y con eso ya la mayoría está contento, le hemos enseñado a hacer paso por paso, cómo colocarle, cuánto tiempo debe de ponerle o según la ocasión que van a usar, ¿verdad? Entre su mayor colección de botas, Lino junto a su compañera Luna son los modelos perfectos de Sarita, quien confecciona a mano no solo sus botitas, sino su atuendo completo. Una de las características principales de Lino es su manera tierna de compartir con los demás. Le encantan los abrazos. Sube. Ahí está. El chon, Lino. Vamos a dormir, Lino. Qué rico es ese Lino, ¿no? Tanto es así que en otros videos Lino sale a pasear al parque.
acompaña a sus dueños a comprar a la tienda. Hola a todos, hoy mi mascota Lino el gallo con botas nos acompaña a comprar sus galletas y también nuestra reciente gallinita Luna Bella. Para irse de compras se puso su vestido y sus botas. Tiene sesión de fotos. Sesión de fotos, fotos con Lino. Y en sus ratos libres se pone a ver su dibujo favorito, el gallo Claudio. Dura, dura, digo, estoy seguro de que está por aquí. Se puede escuchar a un cien pies caminando a través del pango. Es imposible pasar desapercibido por las calles. Muchos quieren una foto con el gallo con botas. Nito, ¿lo he visto en redes? Sí, lo he visto. El gallo con botas. Sí, el gallo y la gallina. ¿Qué tal? ¿Qué le parece? Me parece bonito. ¿Ya ha venido a verlo? Sí, he venido a verlo y para tomarme una foto. ¿Quiere que se tome una foto con su hijita? Sí. A ver, ahorita lo traemos al gallo con botas. A ver, Lino. Para que te tome su foto acá, tienes una fans. Mira, ¿qué tal? ¿Lo has visto en las redes? Ah, sí, se lo he visto, acabo de ver acá. ¿Estás viendo su parte del gallo? Sí, me gustó muchísimo. Y más sus botitas de ahí que están todas curiosas. ¿Querías conocerlo? Claro, sí, obviamente. Sin duda, Lino se ha vuelto pieza fundamental en sus vidas. Es así que estuvo presente en una fecha muy importante. Hola amigos, hoy es un día muy especial y Lino es mi cómplice y espero que todo nos salga bien y deséanos mucha suerte. ¿Ustedes cuánto tiempo tienen de relación? Ya llevamos ya 6 años. Nos mudamos en el 2019 y el año siguiente pues yo compré a ellos y ya nos unieron más, ¿no? El amor se fortaleció más. Sí, el amor más. Y ambos pues hemos aprendido incluso hasta como que ser padres, ¿no? Con ellos. Están aprendiendo. Sí. Ellos son como niños, pues no necesitan igual cariño, atención y todo ello, ¿no? Me hizo una sorpresa en la calle con Lino más. Y bueno, ahí me acompañó mi familia, mis hermanas, y bueno, fue muy todo muy bonito, muy emocionante, ¿no? Y bueno, sobre todo porque Lino estaba con nosotros, ¿no? No hay duda que Lino, el gallo con botas, llegó a la vida de esta pareja a llenar de alegría y felicidad su hogar. Bueno, tenemos el sueño de que Lino y Luna Bella se van a casar junto con nosotros también. ¿Una ceremonia? Una ceremonia, para sí. Los dos. Exactamente. Sí. ¿Me pueden dar un besito a ver de amor? No. ¿Le muestran ese amor? ¡Qué criqui! Claro, cada vez más estamos viendo gente que tiene a los gallos, a las gallinitas como mascotas, ¿no? Antes, claro, eran aves de corral, estábamos acostumbrados y uno se acercaba y salían corriendo, pero qué bien, Lino se ha acostumbrado a su familia, ¿no? Recibe el amor, las caricias y ya es parte y miembro de la casa. Pues bien, nos vamos a una pausa y volvemos.